Hoy viajamos hasta Concordia para disfrutar de la pesca de lindos dorados y excelentes bogas. Además, compartimos la alegría del ganador de la lancha Campanili sorteada en el mes de febrero. Ya están todos los kioscos, revista El Pato del mes de mayo. Pescamos grandes dorados y bogas en Concordia. También surubíes en Saladero Cabal e Itaibaté. Pejerreyes en Melincué, La Zarada Grande y Agustina. También Casa Menor, Turismo Aventura, eventos y novedades. Y todo lo que tenés que saber para disfrutar de la naturaleza. Revista El Pato en mayo. Una edición impactante. Amigos del Pato Televisión, estamos en Concordia. Hacía mucho tiempo, Mario, que no veníamos a relevar los pesqueros de este lugar magnífico que tiene el río Uruguay, aquí en la provincia de Entre Ríos. Bueno, estamos con Rafael para que nos cuente un poquito qué es lo que vamos a hacer, Rafa, en el día de hoy. Vamos a intentar, buenos días primero, ¿no? Vamos a intentar pescar unas bogas, que estaba viendo bogas muy lindas. Y bueno, después le vamos a dar al tigrecito un rato a ver qué... A los dorados. A los dorados. Exacto. A ver qué... ¿Qué porte cómo llegas a sacar? Tal cual. A ver, estaba viendo lindos dorados y lindas bogas, así que esperemos que hoy tenga suerte. Ojalá, ¿eh? Mario, la pesca de boga que Concordia, bueno, tiene una marca registrada acá. Exactamente, lo que vos dijiste. Concordia con el dorado y lo que es la boga es una marca registrada. Tal cual. Es uno de los puntos, digamos, que cuando decimos vamos a pescar entre el río, cerrá los ojos y lo primero que se te cruza son los dorados de Concordia y la boga de Concordia. Y la excelente boga, exacto. Así que bueno, estamos con el Rafa. Un amigo ya de años, pero que nos debíamos una pesca. Tal cual. Hace años. Nos estábamos debiendo una pesca hace con el año. Venimos postergando, que problema nuestro, problema de él porque tenía gente. Bueno, gracias a Dios. Hoy en el Pato Televisión vamos a estar disfrutando junto al Rafa de lo que es la pesca de Concordia, la elite de las bogas y los dorados en la provincia de Entre Ríos. Bárbaro, ojalá la suerte nos acompañe y bueno, después ya arriba de la lancha vamos a estar hablando con Rafael de bueno, los servicios que ofrece, bueno, cómo están preparadas sus excursiones para la gente que está viendo el Pato Televisión. ¿Vamos a subirnos a la lancha? Vamos. Bárbaro, vamos. Seguí disfrutando de más aventuras en nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. ¡Ahí está! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Ahí está el pescado! ¡A la mierda! Bueno, bueno, bueno. Espectacular, ¿sí? Viene buen dorado, se ve que es porque no... Con carnada, ¿eh? Salta, con morena, una macha. Está bueno. Espectacular. Bueno, estamos pescando en un lugar donde es conocido por los grandes dorados. Por los, ¿no?, grandes dorados, exactamente. Los más grandes del mundo, según dicen. Ajá. Y bueno, vamos a ver esto. A ver. ¿Y Mario? Picó acá cerca de la lancha, ¿eh? No sé. Veníamos derivando, saliendo donde estaban los muchachos pescando boga. Tomó. ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Qué hermoso pescar! ¡Qué bestia, Mario! ¡Qué hermoso animal! ¡No! Una chancha, boludo. Una chancha. Bueno, ya se entregó. Fue una pelea la llevada. Y ahora... Pero acá, cerquita de la lancha, Mario. Sí, sí. Fue la primer corrida. ¿Cuánto tiene esta mole? Rafa, tremendo. Tremendo, bicho. Mirá lo que es. ¡No! No, no, qué locura. Tremendo monstruo. Por favor.
Ahí está. Terrible. No. Concordia, impresionante. Qué bárbaro el Rafa. Impresionante. Concordia. Con carrera. ¿Cuánto pesa, Mariano? ¡Ay! ¡No sé! ¡Pero mira lo que es! ¡Miren! ¡Miren qué hermoso dorado! ¡Qué pedazo! ¡Por de... favor! ¿Qué pe... ¿Cuánto pesa tu hijo? ¿Cuánto pesa? No sé, debe tener. 20 kilos. ¿Eh? Fácil. 16, 17. Ponete Rafa ahí. 16, 17 kilos. Vamos a desancionarlo rápido, Rafa. Dale. Porque esto no nos podemos dar el lujo. Dale. ¿Eh? Dale. No. Le sacamos una foto. Qué locura. Mario. Bueno. Qué tremendo pescado. Esto no se puede creer. Mira el plomo. Mira lo que es. ¿Cuánto, Mario? No. A ver. Calcularle el peso a un pescado de esto es una picardía. ¿Eh? Es un rey. Una reina. ¿Eh? Tal cual. Para que después nos digan, no, era una hembra. Es una reina. ¿Eh? Pedazo de animal, pedazo de dorado. ¿Y a dónde tienen que ir? Al agua. Ahí está, ¿eh? Vamos, bebé. Se está recuperando. Vamos, tome fuerza. A estos grandes les cuesta un poco más, Mario. Sí, porque entregan mucha potencia. Lo que hay que hacer es dejarlo que se oxigenen por sí mismo. Tratar de pararlo de cara a la correntada para que el agua tome el curso normal de la boca a las branquias. Y de ahí, cuando ellos quieran, ahí está, mi amor. Vamos, reina. Ahí se quiere ir. Buenísimo. Bueno. ¡Vamos! Rafita. Bien, querido. Vamos, fenómeno. Vamos por otra 10. Impresionante. Muy lindo pescado, buenísimo. Impresionante. Bueno, vamos a seguir. Tenemos todavía un rato largo para seguir probando. Yo me pego la vuelta. ¿Sí? Ya está. No, miento. Faltan las bogas. Que en el próximo bloque, desde Concordia, con el Rafa, estamos con las bogas. Dale, vamos. Imponentes dorados los que nos ofrece el río Uruguay en la región de Concordia, destino que seguiremos relevando en los próximos bloques. Suri, naturaleza y aventura. Camperas soft shell, pantalones cargo, camperas gabardina, camperas rompevientos, variedad de accesorios. Suri, naturaleza y aventura. Corre a tu kiosco a pedir revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. Y en este bloque del Pato Televisión llegamos a un momento más que esperado, principalmente por el ganador del concurso de revista del Pato y Astillero Campanili, como es Fabricio Chiabrando, el ganador de la embarcación, esta embarcación espectacular que está detrás nuestro. Bueno, Fabricio, contanos un poquito cómo se dio esto de tenerse tanta fe para ganar el sorteo de Astilleros Campanini y Revista del Pato. ¡Qué pregunta! tenía ganas de ganármela y se dio. Ya 2 meses antes le estuviste cargando a tus amigos que te llegaba alguna carta de la revista El Pato diciéndote que ganabas el concurso. No, yo ya, eso sí, de octubre yo sabía que la lancha era mía. Así. Por lo menos a mis amigos les había contado todo que la lancha me la ganaba yo. ¿Y cuando te llamamos nosotros para decirte que ganaste? No le dije nada a nadie. ¿Pensaste que era una broma de tus amigos también? Pensé que era mentira de ellos y no, le dije recién al día siguiente, cuando por Facebook salió que era verdad y ahí me animé a contarlo.
Qué bueno, bueno, pescador de alma, contanos de dónde sos y bueno, por qué o por cuáles son los lugares que solés ir a pescar. Bueno, en general soy pescador deportivo, es lo que más me apasiona, participo con el Casa y Pesca. Bien. Tenemos nuestra fiesta de Moncholo en septiembre, así que ya los invito a ustedes y a todos los que van a ver el programa. Vamos a hacer un relevamiento con esta lancha, obviamente. Sí, sí. Dale. El Pato paga el drinking y nosotros invitamos el asado. No hay problema. Te gané con esa. No hay problema. Che, no, yo me gusta, hacemos eso con mi gente, como sabemos decir, ir a participar a los torneos, la gente de Pueblo Ester, la gente de Montevera, y bueno, bárbaro. Es lo que más me apasiona dentro de la pesca. Buenísimo, y bueno, y los grandes protagonistas también de este sorteo y de que este sueño de Fabricio se haga realidad son Mario y Adrián Marci de Astilleros Campanili. Bueno, antes que nada agradecerles, lo agradecimos muchas veces, pero ahora cuando se concreta esto de la entrega es como que uno termina de cerrar el círculo, ¿no? Muchas gracias, Ariel, y a Jorge también. Muy meritorio lo que ustedes hacen a través de la revista, de difundir la actividad y el deporte. El 2016 para nosotros fue un año muy importante por los 75 años que cumplió la empresa y bueno, este es el corolario, el broche de oro de este premio que se llama Fabricio. Es el broche de oro del sorteo que hicimos por motivo de los 75 años. Y bueno, Fabricio, esperemos que lo disfrutes. Ajá. Y que ojalá que tengas buenas pescas y ganes alguno que otro campeonato con esta lancha. Totalmente, ojalá le veamos en los primeros puestos. Ya se van a dar, despacito. Sí. Buenísimo. Adrián, bueno, contame un poquito las características que tiene esta embarcación, que está buenísimo, porque el color, me encanta, el color está muy bueno. Bueno, tiene todo lo que hace falta para ganar un campeonato. La consola central para que la gente pueda caminar cómodamente alrededor de la embarcación y para que sea cómodo, para que vayan dos o tres amigos arriba. Uh-huh. El puntal que le sirva, que sea seguro, ¿no es cierto? Y la posibilidad de ser propulsado con un motor relativamente chico, un bien. 40 caballos, anda bárbaro, un 40 o 50 caballos. Bien. Y de ahí en adelante ya está, queda todo en manos de la persona que lleva el reel. A disfrutarla, totalmente. Disfrutarla. Nuevamente, gracias a ustedes, a Astilleros Campanili, porque siempre están apoyando y bueno, en conjunto estamos haciendo un montón de cosas, así que este tipo de premios para nuestros lectores también es importantísimo. Buenísimo, y esperemos que podamos seguir haciendo cosas en conjunto más adelante. Y, bueno. Y gracias a ustedes también. Y gracias. Bueno, ojalá y si sea. Bueno, Fabricio, no queda más que engancharla en el tráiler, ponerle un motor y bueno, comenzar a disfrutar de esta embarcación. El sorteo que hicimos en conjunto con Astilleros Campanili y Revista El Pato, para nosotros también es un placer que un lector de la revista se gane este premio tan importante. Estoy muy contento, le agradezco a usted, a ellos, felicitarlo también porque 75 años de trayectoria es un excelente camino, uh-huh. No lo hace cualquiera. Y bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, gente de Revista El Pato, del Pato Televisión, también agradecerle a todos los lectores que han comprado la revista y que han participado de este concurso. Y bueno, nosotros también felices porque un lector de la revista se lleva una embarcación fantástica. Felices porque tenemos gente como Astilleros Campanili que están cumpliendo con su palabra y bueno, con este premio que es fantástico. Y nosotros comprometidos en que ustedes también no solo encuentren buena información en la revista y en el programa, sino que también puedan disfrutar de algunos de los sorteos que hacemos anualmente. Continuamos nosotros en El Pato Televisión. Disfruta con Flounder la pesca en bite casting y trolling con los mejores productos. Reels Pirapita, Zeus, Apolo y cañas Kai, Pirá, Hunter, Quillá. Flounder, tu buen momento de pesca. Visita flounder.com.ar. Corre a tu kiosco a pedir Revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. En este bloque del Pato Televisión estamos en el espacio Shimano, como siempre presentándole las novedades de la firma japonesa. Y en este caso, un viejo conocido, el Sedona, pero en este caso en la versión 2500. Debemos recordar que esta versión viene en la versión 2000, y en la 3000, que es un poquito más grande, pero nosotros en este caso vamos a presentar el 2500. Este reel, que tiene ya una trayectoria importante, es ideal para la pesca de los amantes del spinning y por supuesto también de aquellos a los cuales les gusta la pesca de pejerrey. Ahora que estamos iniciando la temporada, es un reel que tiene 245 gramos, muy liviano, ideal para disfrutar de una larga jornada de pesca. Este Sedona, el 2500, tiene una capacidad de nylon 0.25 de 160 metros. O sea que es ideal para aquellos que les gusta la pesca de pejerrey. Viene con engranajes forjados en frío, una tecnología que viene ocupando Shimano hace tiempo y que permite darle
una estructura mucho más reforzada a todo el conjunto, ¿no? Esto forjado en frío que hace Shimano permite que todos los engranajes sean mucho más durables y logrando un peso que realmente es muy, pero muy interesante. Es muy livianito y bueno, y una capacidad de 0,25 para albergar 160 metros, ¿eh? Ideal, cuatro rulemanes, ¿eh? El Sedona 2500, ya usted lo tiene que pedir en los mejores negocios del rubro y por supuesto con la garantía que Shimano siempre le da todos sus productos. Y bueno, después de una jornada hacemos un alto en la huella, como decimos normalmente, para disfrutar de unos buenos mates, ¿eh? En este caso en el Pato Televisión, ¿sí? Por supuesto, disfrutar de unos buenos mates con también los utensilios, todos elementos del Pato Televisión. Si te gusta la pesca, la caza y la aventura, no podés dejar de tener los mejores productos de El Pato. Ingresá a nuestra tienda virtual, elpato.tiendasandriani.com, y disfruta de productos exclusivos, con envíos a todo el país y todos los medios de pago. Arrímese y a través de la tienda virtual, acérquese a estos elementos que lo van a acompañar por durante mucho tiempo y seguramente te van a brindar la misma amistad que le brindamos nosotros. Vamos a tomar mate. Corre a tu kiosco a pedir revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. Continuamos pescando en Concordia y en este bloque desafiando el pique de las bogas. Pero el secreto es que el plomo toque todo el tiempo, ¿no? Exactamente. El plomo tiene que estar en continuo contacto con el suelo. O la hace picar o que esté rozando el piso siempre. Tampoco por ahí muy pesado, que te quede muy anclado, porque la podés llegar a pescar, sí, pero es más difícil. La boga, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, viejo. Muy bien, Así que bueno. Bueno, esta es la combinación perfecta, bogas y dorado. Bogas y dorado, Concordia. Bogón. Mira la caña, mira el hielo. Lo que estaba diciendo hoy con el Rafa, ¿no? Qué combinación, por Dios, doradazo, y me animo a decir que es una flor de boga. El pique fue apenas perceptible, tac, 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 tac. Y ahí parándole la caña se afirmó y empezó a llevar. O sea que, mirá. Uy, papá, mirá. Bueno, un equipo de Armería Las Colonias, íntegro. Un Cerros, 10 rulemanes, cargado con multifilamento del Mustad, ¿eh? Y una varita. Varita es el modelo de Colony, ¿eh? Una caña de 17 libras, muy sensible. Por ahí hasta me animo a decir que es un poco chica para esta pesca, porque sabemos que hay bogas muy importantes, pero bueno, mirá lo que lo estoy disfrutando, ¿no? ¡Opa! Ahora, lo que les decía recién, si bien es una caña liviana para esta pesca, ¿qué es lo que nos permite? La boga tiene una boca muy débil. Al tener una caña suave, eso nos permite que no le rompamos la boca. Tenemos más chance, aunque nos cueste más. Y está parada en la correntada. Papá, querido. Ojalá tengamos la suerte de mostrársela. Porque me parece que va a ser una pieza muy linda para ver. ¿Nos entrega fácil, eh? Papá. Bueno, ustedes pueden observar la correntada que hay, ¿no? Dios mío, y no hay que apurarla porque estamos siempre con anzuelos muy finos. ¡Mira qué boga! Muy bueno.
hermosura. Pensé que era más grande. Y lo disfrutamos. Qué lindo. Excelente, loco. Muy bueno. Doradazo. Boga con una pelea sensacional. Qué lindo. Qué más se qué puede lindo, pedir? ¿Qué más pedir? Lindo, boga muy buena. Bueno, bueno, excelente. Vamos al agua. Que se siga criando. Sí, señor. Ahí está. Fantástico. Bárbaro. Vamos, sí, Marito, otra más. No, otra boguita. Qué hermosa pesca, por Dios, qué fina que es esta pesca. Realmente uno entiende por ahí la paciencia que hay que tenerle. Y también tiene su técnica, lo estábamos viendo hoy a Rafa. Él tenía pique, nosotros no, y por algo es, el local sabe. Corre con ventaja. Sí, sí. Muy bueno. De Mario. De cara. De 10. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se disfruta? Jornada perfecta. Un sol espectacular. Rodeado de ex amigos. No. Hermoso, hermoso. La verdad. Y la boga, ¿eh? Espectacular. La boquita. No. Bueno. Vamos por otra. Dale. Maíz y al agua. ¿Otra más, Mario? ¡Otra! Vamos sumando. Bueno. No se nos están dando los grandes portes, ¿no? Pero aún así, por favor. Qué hermosa pesca. Qué hermosa pesca. Lo que pasa es que, a ver, el comportamiento es tan esquivo. Hasta que no están acá al lado y no sabemos qué comportamiento van a tener, porque por ahí hay bogas que remontan, hay bogas que agarran para abajo. Así que esperemos que sea una linda pieza para mostrársela. Y mientras tanto la estamos disfrutando igual. ¿Qué quieren que le diga? Mirá la caña, ¿cómo no se va a disfrutar? Uno le pregunta, ¿cuál es la pasión de la pesca? Esto es la pasión, esto es vivirla. Mirá lo que es la caña. La adrenalina que hasta último momento no sabemos si la tenemos o no la tenemos. Y ojalá se la podamos mostrar. ¿Se enoja? No. ¡Upa! Ah, bueno. Muy buen momento de pesca en Concordia, ¿eh? Está muy buena la pesca en Concordia, tanto dorado como boga. Para que la gente venga a disfrutarla, ¿no? A ver si tenemos la suerte ahora esta que trae Mario De verla, pareciera que es un porte un poquito más grandecito de lo que veníamos sacando. Y Mario no quiere arrimarse, ¿eh? No, ¿qué? Recupero 2 metros y se va a 5. Mirá. Y está bastante bien ajustado el reel. Si bien por ahí con la boga. Mirá. Recupero, mirá. No, papá. Ah. Excelente. La caña parece que va a explotar en cualquier momento. ¿Saben por qué nos quedamos mudos? Estamos del todos. Sogaca que tengo, porque quiero mostrársela. Mirá lo que es eso, mirá. Todo siendo vuelta. ¡Ay, papá! Y no se deja ver. ¡Uy! ¡Qué boga, loco! ¡Qué boga! Lo que estábamos buscando, no digan nada. ¡Qué pedazo de bogón, loco! ¡Qué pedazo de bestia! Al límite la caña, ¿eh? ¡Qué pedazo de boga, loco! Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. Miro qué. ¡Ah! ¡Papá! Ahora sí. Ahora sí.
Impresionante. ¡Eso es! ¡Estamos todos locos! ¡Mirá qué boga! ¡Qué pedazo de monstruo, loco! Muy buena, Mario. Mario, tremendo. ¡Qué hermosura! A ver. ¡Qué adrenalina! Esto se merece una foto. Sí, 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 una tremenda esto foto. Esto se merece una foto. A ver. Mirá. Ponete, Rafa, con esto. Mirá lo que es esto. Mirá, Ariel. Una boga tranquilamente en 5 kilos. Rafa. Tiene que ganarse. Matame la más, más sol, un poquito más sol. Mirá lo que es. Qué cacho de boga, loco. Bogón. Marca registrada de Concordia. ¿Foto? Sí, 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 sí. ¿Eh? Esta es la que estábamos buscando. Esta es la que estábamos buscando. ¿La foto? Excelente la pesca que siempre nos propone Concordia, un destino que está dispuesto a cumplir el sueño de todos los pescadores que deseen encontrarse con grandes dorados y excelentes bogas. Dentro de 7 días continuamos pescando en aguas del río Uruguay. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión.